Hola, soy Ron Sheldon. Soy el gerente del departamento técnico aquí en Sound Off Signal. En Sound Off Signal nos esmeramos en proporcionar un excelente servicio y soporte técnico a nuestros clientes. Esperamos que el video técnico que está a punto de ver sea benéfico para la operación y el uso de nuestros productos. En caso de que tenga preguntas, por favor, llámenos por teléfono o mándenos un correo electrónico de manera que empecemos. Hoy vamos a hablar acerca de la operación y la puesta a punto de su barra de luz ultralight. La barra de luz ultralight viene con un instructivo que le mostrará y le explicará cómo conectar y cambiar algunas funciones de la barra de luz, ya sea que sea un patrón de advertencia o de flecha y cómo es que se hace esto. En este momento frente a ustedes tienen tres barras de luz ultralight diferentes. Tengo una barra de luz de cuatro módulos, una de 8 y una de 12 módulos. Vamos a empezar con la de 4 módulos. La de cuatro módulos está diseñada para ser puesta en el parabrisas, instalada ya sea en el forro del techo del auto o con ventosas que se adherirán al parabrisas. Viene con un conector para el encendedor. Ahora, usted enchufa el cable al encendedor. Yo voy a usar aquí estos cables para energizarla. Y cuenta con un interruptor para encenderla. ¿La enciende? Y otra función que tiene está en este botón en su costado. Este botón cambia los patrones o apaga el equipo, ¿sí? Si yo aprieto el botón, va a cambiar de patrón. Cada vez que lo hago, el patrón cambia. Si lo aprieto y lo mantengo apretado hasta que se atenúa, se regresa. Un patrón. Cada vez que hago eso, se va a regresar un patrón. Cada vez que la aprieto, se va a mover hacia adelante un patrón. Y básicamente lo que hace es recorrer los patrones de advertencia con que cuenta esta barra. Si presiono el botón y lo sostengo hasta que se apague la luz, la luz se apaga. Y si hago el ciclo con el interruptor, aún así no se activará hasta que yo presione el botón en el costado. Presione el botón en el costado, se encenderá y empezará a funcionar. Y también puedo utilizar la conexión del encendedor para encenderla o apagarla. Una unidad pequeña, muy básica para un montaje tipo parabrisas. El siguiente ultralight que tenemos es el ultralight de 8 módulos, y este en particular es uno de 8 módulos con puntas de advertencia. Y es un número de parte especial que se ordena de esa manera. Usted puede ordenarlo con los 8 módulos sólidos o una barra de 8 módulos con puntas de advertencia y opera de la siguiente manera. Tiene usted varios cables de colores. El negro va a tierra, el rojo va a 12 voltios. Después tiene usted otros cuatro cables. Su cable café por lo general es su cable de advertencia. Sus cables azul y verde son sus flechas direccionales. Y su cable blanco es para su cambio de patrón. Voy a aplicar mi tierra y mi energía. Y simplemente voy a activar una flecha, haciendo una función de flecha en una dirección. Eso lo hago con el cable azul. Si cambio y pongo el cable verde, la flecha se mueve en la dirección contraria. Mi cable café es para mis puntas de advertencia. Cuando tengo encendidas mis puntas de advertencia, si quiero cambiar su patrón, tomo mi cable blanco y hago contacto con los 12 voltios. Cada vez que hago eso, cambio mis puntas de advertencia. Ahora, en esta barra de luz en particular, si queremos cambiar la dirección de la flecha, voy a juntar y conectar todos los cables si es que quiero cambiar el patrón para mi flecha. Como podrá ver, cada vez que hago que el cable blanco tenga contacto con los 12 voltios, estoy cambiando el patrón de la flecha. Quito los tres cables y regreso y toco mi cable azul. Como podrá notar, estoy utilizando toda la barra como una flecha, inclusive mis puntas. Eso se logró juntando los cables café, verde y azul y aplicándoles 12 voltios y haciendo que el cable blanco tocara los 12 voltios. Si voy al cable café para mis puntas de advertencia, eso ha cambiado de manera que ahora toda la barra es una advertencia. Si yo quisiera regresar todo a su estado original y preparo todo de manera que solamente los seis módulos interiores sean la flecha, tomo el cable verde y el azul, los conecto a los 12 voltios. Hago que el cable blanco tenga contacto con los 12 voltios y, como pueden ver ahora, solamente tengo mis seis módulos internos operando en modalidad flecha. ¿Puedo tocarlo de nuevo para cambiar patrones? Los quito. Vuelvo a aplicar solamente una de las flechas y operará bajo el patrón que he establecido. Ahora, mi advertencia en esta ocasión no será la barra completa, solamente serán las puntas. De manera que esta barra puede ser cambiada de una barra de advertencia completa a una barra de advertencia parcial, solamente las puntas. Una flecha completa, estamos utilizando los 8 módulos, o una flecha parcial, utilizando solamente los 6 módulos internos, y nuevamente ahí puedo cambiar el modo de mis puntas de advertencia. El instructivo le dirá paso a paso cómo es que debe de hacer esto. Es muy sencillo y muy fácil de hacer. Voy a pasar ahora a la barra de luz de 12 módulos. Tal como lo mencioné antes, este fue pedido con las puntas de advertencia, ¿sí? Está en el número de parte y así es como se pide. Puede ser pedido como un 8 sólido. Voy a hacer este a un lado. Ahora tenemos un ultralight de 12 módulos. Esta barra en particular no cuenta ni con las puntas ni con las puntas de advertencia, ¿sí? Esta barra, como es de 12 módulos, puedo pedirla ya sea con una sola punta de advertencia o con doble punta de advertencia, ya sea utilizando 8 o 10 módulos en el centro. Para la flecha. Sin embargo, esta barra no fue puesta a punto de esa manera. De hecho, esta barra la clasificaríamos como una barra de advertencia. Voy a conectar la energía y la tierra. La energía va al cable rojo. La tierra va al cable negro y simplemente voy a pasar por todas las funciones. En este caso, aquí está mi flecha utilizando 10 de los módulos. Flecha en la dirección contraria y la barra completa esa advertencia. Ahora voy a tomar el cable azul, el verde y el café. Voy a unirlos y los voy a aplicar a los 12 voltios. Y voy a tomar mi cable blanco y voy a hacer que toque los 12 voltios. Cada vez que lo hago así, cambia. Ahora tengo los 12 módulos. Y puedo cambiar el patrón como pueden ver. Lo voy a dejar en ese patrón. Ahora, si quito estos tres cables... Y aplico los 12 voltios únicamente al cable azul. Como podrán ver, estoy utilizando los 12 módulos de la barra como flecha. Si en este momento conectara yo el cable café, que es mi advertencia a los 12 voltios, tendré un patrón de advertencia en toda la barra. Tomo mi cable blanco, hago contacto con los 12 voltios y voy a cambiar el patrón de advertencia en los 12 módulos. Así, recordando que toda la barra aún es una flecha. Ahora, también podemos hacer que toda la barra sea una advertencia y podemos tener múltiples patrones de advertencia. Puedo tomar mi cable azul, hacer que haga contacto con los 12 voltios. Y lo único que tengo que hacer es aplicar los 12 voltios, ya sea al cable azul o al verde, hacer que el cable blanco toque los 12 voltios, y ahora he convertido a esta barra en una barra de advertencia utilizando la flecha como entrada. Cada vez que la toco, voy a tener un patrón de advertencia para toda la barra. Ahora, lo que también puedo hacer con eso es que puedo terminar con diferentes patrones para cada una de esas entradas de advertencia. Muy bien, acabo de cambiar ese. Regresa a ese y mi cable café también es una advertencia. Si hago que mi cable blanco toque los 12 voltios, dejen generar un patrón diferente. Vamos a usar este. Mi azul aún tiene ese patrón. Mi café tiene ese patrón nuevo. Y esto le permite tener múltiples patrones de advertencia. En esta barra. Todo depende de cómo quisiera configurar la barra. Hay muchas formas de hacerlo y depende de su aplicación y cómo quiera que se vea su barra cuando le aplique los 12 voltios a una de las entradas. Este es más o menos el kit para el vehículo. Pero como puede ver, si regreso a mi cable azul, me da ese patrón de destello, si voy a mi cable café, me da ese, si regreso a mi cable verde, me da ese. De manera que le permite tener tres patrones de advertencia distintos en la misma barra. Todo depende de cómo lo quiera conectar. También puedo regresar y dejarlo operando solamente como flecha. Y podemos hacer eso con mucha facilidad tomando estos tres cables y conectándolos de nuevo con los 12 voltios. Haciendo que el cable blanco toque los 12 voltios. Y puedo ir cambiando y estableciendo el patrón para mi flecha. Ahora tomo mi cable azul, hace contacto con los 12 voltios y nuevamente tengo patrón de flecha. Es una barra versátil, le permite mucha versatilidad en cuanto a la puesta a punto y las aplicaciones dependiendo de su aplicación. Ya sea que usted quiera una flecha, una advertencia o varios patrones de advertencia, esta barra puede hacer eso por usted. Ahora, si tiene alguna pregunta sobre la puesta a punto, su operación o las conexiones correctas, por favor, siéntase con la libertad de contactar al departamento de servicio técnico de Sound of Signal y más que gustosos estaremos para ayudarle. Muchas gracias.